Señor, ¿le puedo hacer una pregunta? Si lo que usted quiera, dígame, señor. ¿De qué país es usted? República Dominicana. ¿Hace qué tiempo vino a este país? Como 10 años tengo. El día que usted vino, ¿cuánto dinero tenía en su bolsillo? Poco. ¿Pero cuánto tenía? ¿No se acuerda? Un par de $100. ¿$200 dólares? Sí. Después que usted ha llegado aquí, ¿qué ha podido lograr en su país? Bien, todo cómodo, estamos bien. Toda mi familia está aquí. ¿Dónde usted trabaja? Veo que es en la Toyota, ¿no? Yeah. ¿Qué tiempo lleva en la Toyota? 9 años y algo. ¿Un consejo para un joven que acaba de llegar? Que se ponga a trabajar. ¿Sí? Que aquí si tú trabajas, no sé qué todo. ¿Usted cree que el sueño americano todavía existe? Poco, pero aparece algo. No tanto, pero aparece algo. ¿Usted ha tenido algún negocio desde que llegó aquí? No, todavía no. Estamos siempre. Normalmente he trabajado para la Toyota, ¿no? Sí. Qué bien. ¿Algún consejo de a un muchacho que trabaje en la Toyota de otro país, que esté pensando venir a este país? Que se quede en el que está. Sí, ¿por qué? Porque aquí hay poca cosa ya. Sí, pero usted me dijo que el sueño americano sí, existe. Sí, está muy bueno, existe, pero no está como antes. Sí. Bueno, señor, le deseo suerte en su sueño americano, que Dios me lo bendiga y que siga prosperando. Muchas gracias, amén.